Luis García, gerente de meteorología del Ministerio de Medio Ambiente, señaló que la perspectiva climática pronosticada en abril está muy cerca a los valores normales. Bueno, la perspectiva climática que hicimos en abril indicaba de que íbamos a tener un mes de mayo muy lluvioso, lo cual así ha sido, mientras que junio y julio íbamos a tener condiciones de lluvias acumuladas en el mes muy cercanos a los valores normales, pero ligeramente deficitarios, especialmente en la zona norte oriental del país. Y justamente estamos notando de que ha habido una ligera disminución en estas semanas, la cual podría continuar inclusive hasta el mes de julio. Sostiene que en julio se espera una disminución de lluvias. Bajo esas condiciones neutras, uno esperaría condiciones típicas de la época lluviosa. Esto significa que, por ejemplo, tendríamos una canícula o una disminución de las lluvias en julio, que nuestros cultivos, por ejemplo, están muy bien adaptados a eso. Durante el periodo canicular es el momento en el que se desarrolla y se madura los granos, por ejemplo, el maíz. Se dobla el maíz y luego a principios de agosto ya se está cosechando. Y es una condición bastante normal. Argumentó que monitorean de cerca la temporada de huracanes. Bueno, la temporada de huracanes, especialmente la del Atlántico y del Caribe, se estaba pronosticando durante abril, que hicimos la primera perspectiva, que estuviera alrededor de los 12 sistemas desarrollándose. Sin embargo, estamos notando en estos días que las temperaturas cálidas que habíamos observado el año pasado ahora están llegando a una condición neutra e inclusive podría enfriarse las aguas. Recomendó a la población tener cuidado durante las tormentas eléctricas. Bueno, hemos estado observando lluvias y tormentas muy fuertes, actividad eléctrica, en algunos casos granizo, igualmente viento, por lo que siempre la población debe tener mucho cuidado cuando oye estos truenos, por ejemplo, significa que están muy cerca de su localidad las tormentas. En caso de lluvia fuerte, los conductores deberán reducir velocidad, mantener la paciencia y si la lluvia es intensa, es preferible que se estacione y espere a que disminuya. Con imágenes de David Clara para el noticiero, Sara Méndez.